Tú eras una chica normal, nada de miedo y no creías en los fantasmas. Todos te retaban a jugar a los juegos del mal, como el juego de la copa. Pero un día, después de tanto tiempo, ellos te retaron a entrar en esa mansión que devastada por el tiempo estaba, arruinada y solitaria. Ellos te dijeron: quédate una noche nada más, solo una, no te pasará nada. La chica sin miedo y sabiendo que nada pasaría, aceptó la apuesta. Y ese día, al salir de su casa, un escalofrío le causó un mal augurio. Algo raro pasaría, pero ella lo ignoró, aunque se preocupaba un poco. Pero ya era tarde, apostó su suerte en la casa. La tarde la pasó con amigos y al atardecer ella entró en la maldita casa. Cuando la noche cayó, ella comió, preparada para dormir, se fue a acostar. Pero escuchó unos ruidos que eran de pasos, lentamente acercándose a ella. Ella pensó que era solo una broma de aquellos que la retaron a pasar la noche en la mansión. Con valentía se levantó y sin temor, siguiendo los pasos. Los pasos se alejaron, con la linterna alumbrando su camino. Se dirigió al segundo piso, donde ahí habían tres habitaciones. En la última se escuchaban unas voces, parecían risas. La niña, un poco asustada pero con curiosidad, se dirigió lentamente hacia la maldita habitación. Al abrir la puerta, vio a un chico en un rincón. Se acercó y le tocó el hombro. El niño se dio la vuelta y de él y la niña nunca se supo nada más. Solo se encontró sangre en el piso, que se supone era de la niña que ya hacía muerta. Nadie sabe cómo ni por qué, pero así pasó. Ahora yo les contaré que soy la maldición. Esa chica fue el mejor sacrificio. Soy un espíritu rapero que conspira por la paz, sin dejar en paz al maldito ser humano sin igual. Tienen que aprender que la vida hay que apreciar. Los fantasmas existen de verdad y yo soy la prueba más que real. Te voy a demostrar que te puedo matar. Puedo poseer tu alma de una maldita vez, no te lo puedes creer. Yo soy otro fantasma que conspira por la paz. El humano tiene que aprender a apreciar la vida. Años después la mansión se renovó y la maldición que nació ese día en el que la niña murió, su culpa no fue, pero su muerte no será la única.